a todos, ¿qué tal? Seguimos trabajando sobre las pantallas de selección de usuario. En este video aprendemos cómo poner uh, o delimitar con bloques los elementos que tenemos en nuestras pantallas de selección. Trabajamos sobre el mismo programa que hemos desarrollado a lo largo del capítulo, entrando en la transacción s 38 y el nombre que hemos utilizado es Z Selection Screen barra baja, y el nombre de nuestro usuario colocamos el nombre en el campo programa y le damos al botón de modificar y en este momento ya el sistema nos lleva al editor ABAP que nos permite implementar o añadir nuevas funcionalidades a nuestro programa ejecutamos el programa y presentamos lo que intentamos hacer es uh, primero poner un bloque que nos identifica toda nuestra pantalla de selección. Este bloque, a uh, este bloque le vamos a poner un título aquí en, este, en esta parte del bloque. Luego seguimos uh, poniendo otro bloque que es el bloque que identifica los datos uh, del empleado. A continuación, uh, intentamos colocar todos los elementos que tenemos hasta incluso la fecha de alta que son los datos eh, relativos a la solicitud y eh, dividiendo dentro de este bloque con el tipo de contrato con un bloque y otro con los beneficios y al final eh, cerramos eh, los bloques con el último que es el bloque de los permisos esto es uh, una presentación previa a lo que va a ser nuestra pantalla en cuando implementamos y separamos por bloques todos los elementos uh, según podemos ver en esta imagen. Para hacer todo esto volvemos al código fuente o incluso antes de empezar es aconsejable dibujar, tener todo este dibujo en un papel y así trabajar sobre él porque en el código fuente es difícil identificar los elementos, resulta más difícil uh, de verlo todos, aquí lo podemos ver más sencillo. Volvemos al código fuente y empezamos. El primer bloque va a contener todos, nos, todos nuestros elementos de la pantalla que uh, le vamos a poner el título de solicitud de alta. Y empezamos uh, utilizando la palabra clave para Abrir y cerrar un bloque, uh, cuando utilizamos el begin of block, le tenemos que indicar dónde se abre el bloque y de hasta cuántos elementos va a contener hasta encontrar la siguiente sentencia que va a cerrar el mismo bloque. Empezamos eh, en código fuente va a quedar eh, muy claro eh, utilizando la palabra clave selection screen, indicando lo que trabajamos sobre la pantalla de selección con begin of y la palabra clave block. Uh, con la palabra clave block abrimos un bloque. Le, le tenemos que poner un nombre a continuación. Block 1 le ponemos como nombre. Y en este momento ya hemos abierto un bloque. Lo tenemos que cerrar. Bajamos para incluir todos los elementos de nuestra pantalla. Bajamos hasta el último elemento que son los rangos para los códigos de transacción. Justo antes del primer evento. Y aquí en este momento ponemos selection screen, end of block. Y el nombre del block que hemos abierto arriba, block 1. Con punto ya hemos cerrado nuestro block. Si nos fijamos, le damos a pretty print primero. Formateamos el código fuente. Si nos situamos con uh, el cursor en esta sentencia, vemos cómo en negrita nos pone el end. Y luego, si subimos, podemos ver en negrita el begin que corresponde al end que hemos dejado abajo. Y lo podemos ver que es aquí, begin. De esta forma, podemos identificar dónde abre y dónde cierra una sentencia de begin y end. Lo mismo podemos hacer con begin of line. Si no, vemos el del begin aquí y el end aquí, esto nos ayuda a encontrar más rápido dónde abre y dónde cierra cada bloque o cada sentencia que abrimos <coughs> ya que tenemos en este momento tenemos el blog si activamos y visualizamos eh, ejecutando el programa no, no podemos visualizar ninguna, ninguna diferencia a lo que hemos tenido antes porque no le hemos indicado que nos pinte el marco de nuestra pantalla. Y esto lo podemos hacer utilizando el añadido que tiene Begin of Block, que es la palabra clave, son las palabras claves with frame. With frames, le indicamos with frame. En este momento el sistema activamos de nuevo y ejecutamos nuestro programa. El sistema nos ha pintado el marco correspondiente al bloque begin-off y end-off que tenemos uh, indicado en, uh, en nuestro programa. Y con esto ya vemos cómo nos ha, uh, ha cerrado con un marco todos los elementos que tenemos en nuestra pantalla. Vamos a dejar aquí abajo también un Selection Screen Skip para pintar una línea en blanco. Bajamos justo antes del End of, end of Block 1 y en este End of Block 1 aquí en, antes de este dejamos un espacio Selection Screen y la palabra clave Skip para pintar una línea en blanco. Uh, de nuevo Pretty Printer para formatear el código fuente, activamos y ejecutamos nuestro programa y podemos ver como también aquí nos ha pintado antes del end of block. Nos ha pintado una línea en blanco. Volvemos al código fuente y lo que intentamos es ponerle un título a nuestro, a nuestro bloque. El título el sistema lo coloca aquí en este lado. Vamos a ver cómo podemos obtener esto en código fuente. Subimos al Beginov donde hemos abierto el blog y añadimos la palabra clave title y a continuación le tenemos que pasar el título y el título lo, lo vamos a pasar eh, con utilizando los símbolos de texto que permite una traducción text y el elemento que uh, toca, si no nos acordamos, el símbolo de texto que va a continuación por la numeración que hemos utilizado a lo largo de, de este capítulo, podemos darle a pasar a elementos de texto y símbolos del texto. Grabamos antes. Y vamos a ver que el, uh, el símbolo 007. Y le vamos a poner el nombre solicitud uh, de alta. Activamos solo el símbolo del texto y volvemos al código fuente y le añadimos eh, el identificativo 007. Con esto ya podemos activar nuestro programa y al ejecutarlo podemos ver como el sistema nos ha colocado el título solicitud de alta que le hemos indicado con la palabra clave title y junto con el símbolo de texto. Seguimos trabajando sobre nuestra pantalla de selección e intentamos dividir nuestros elementos correspondientes a los datos, los datos del empleado, los datos personales hasta incluso el correo electrónico en este uh, intentamos abrir y cerrar un bloque aquí eh, bajamos y uh, el primer uh, el, el primer parámetro es el apellido que tenemos en la pantalla por lo tanto aquí es donde abrimos el bloque con Begin of y Begin of Block y a continuación le ponemos el nombre block 2 With frame con el marco y la palabra clave title para darle un título y el text, el símbolo de texto que utilizamos es el 008. Uh, con doble clic uh, le asignamos una, una cadena de caracteres como título a nuestro símbolo de texto. Le ponemos el título datos uh, del empleado activamos y activamos solo el símbolo de texto porque no hemos cerrado con endof el segundo bloque que hemos abierto en este momento si intentamos ahora activar el código fuente tenemos un error que nos indica que el bloque 1 no coincide con el nombre del bloque 2 porque lo que intenta eh, intenta buscar el end of y como tenemos el end of sobre el bloque 1 el bloque 2 queda en el aire por lo tanto vamos a cerrar el bloque el Block 2 que hemos abierto. Esto lo llenamos con el último parámetro, los datos personales, que es el correo electrónico. Aquí es donde vamos a poner Selection Screen, End of. La palabra clave Block y el nombre del bloque que hemos abierto, que es Block 2. En este momento podemos activar el código fuente. Vemos como no tenemos ningún error. El estado del programa pasa de inactivo a activo y en este momento ejecutamos nuestro programa y podemos ver como ya tenemos el segundo bloque con su título datos de empleados y junto con su marco donde tenemos todos los campos relacionados con los datos del empleado seguimos y uh, en este uh, continuamos a Marcar o poner todos los elementos que son con los datos relativos a la solicitud, empezando con el grupo de radio, button hasta la fecha de alta, ponerlo en otro bloque y uh, vamos a identificar donde tenemos en código fuente, uh, lo tenemos aquí. Pero antes dejamos una línea nueva en la pantalla, selection screen, y skip, utilizando la palabra clave skip, hemos pintado una línea en blanco en la pantalla para separar los bloques. Y justo antes del begin of line del tipo de contrato, los comentarios ya tienen sentido porque nos ayuda a identificar rápido el código fuente que hemos implementado. Y empezamos y abrimos el tercer bloque con selection screen, begin of block. La palabra utilizan, le damos el nombre Block 3. Le With Frame, le ponemos el marco. Y utilizan la palabra la clave Title. Y junto con el símbolo de texto, Text. Y el que uh, toca es 009. 009. Y uh, cerramos nuestro. Nuestro bloque. Uh, después de la fecha de alta. Es justo antes de. Uh, los rangos que tenemos en la pantalla después del de parameters p fecha a de alta, es donde nosotros uh, cerramos nuestro bloque 3 con la palabra con la sentencia selection screen end of block y le ponemos el nombre del bloque que hemos abierto arriba, block 3 subimos y seguimos uh, a poner o asignar una cadena de caracteres a nuestro símbolo de texto con el identificativo 009, dándole doble clic, nos indica que el objeto no existe, si lo, si lo deseamos crear le, le decimos que sí, grabamos antes y le ponemos el nombre a nuestro símbolo de texto, el nombre uh, datos relativos a la solicitud y con esto ya activamos, podemos uh, activar todo el símbolo de texto y el programa volvemos al código fuente podemos ver como el estado es activo y ejecutando ya tenemos el tercer bloque de, nuestro, de nuestra pantalla de selección que es el de datos relativos a la solicitud a continuación intentamos poner un bloque con tipo de contrato y otro con beneficios aquí otros dos bloques que van a ser hijos del bloque datos relativos a la solicitud, que a la vez es hijo del bloque solicitud de alta. Volvemos al código fuente y uh, buscamos uh, el tipo de contrato donde empiezan con su radio button y donde se acaban. Empieza aquí, eh, dejamos eh, una línea en eh, blanco, selection screen, antes de pintar el blog, selection screen skip, con la palabra clave skip. Y empezamos, eh, disculpar, selection screen es antes del tipo de contrato, selection screen skip. Y empezamos aquí eh, para... Agrupar en un nuevo bloque el, la, la opción de tipo de contrato que tiene asociado a un grupo de radio radiobutones con indefinido, temporal y prácticas. Empezamos con Selection Screen, Begin of Block. Y el nombre del block le ponemos Block 4 a nuestra pantalla de selección. Eh, igual con un marco With Frame y el title eh, el símbolo de texto, Text... Eh, 010 y cerramos después de la última opción que tenemos del contrato y también la de por debajo del end of line no podemos abrir aquí un bloque y cerrarlo antes de otro que tenemos abierto que es begin of line begin of line begin of line y end of line tenemos que tener cuidado y no mezclar una, un bloque que abrimos con un begin de otra sentencia en este caso de line y vemos que la última big, uh, selection screen end of line es la que cierra si el bloque del de, tipo de contrato de prácticas. Es justo antes de los beneficios, donde nosotros cerramos con selection screen end of block y el nombre del block 4. Y antes de activar, uh, le damos un valor al símbolo de texto 010. El valor que le ponemos es tipo de contrato. Tipo de contrato, activamos. En este momento podemos activar todo. El sistema nos indica que ha fijado automáticamente la longitud del elemento que hemos asociado con la longitud 16. Volvemos al código fuente y en este momento podemos ejecutar y podemos ver cómo el último bloque se ha pintado correctamente. El bloque que uh, agrupa los elementos uh, con la opción uh, tipo radio button de los elementos del mismo grupo. Uh, a continuación, uh, delimitamos en, o, y agrupamos en un bloque la opción de beneficios. Igual primero dejamos un espacio en uh, nuestra pantalla. El espacio lo vamos a dejar aquí. Utilizando la palabra clave selection screen skip, aquí es la última sentencia que hemos dejado, el block 4. En este momento pintamos el selection screen skip, una línea en blanco, y a continuación abrimos un nuevo bloque con selection screen, begin of block y le ponemos el nombre BLOCK5, podemos poner otro nombre Así que no es obligatorio utilizar uh, el nombre BLOCK4, 1, 3, 2 o 1, le podemos poner el uh, otro nombre y uh, le dibujamos un, un uh, marco, lo hacemos con marco nuestro BLOCK, with frame, le ponemos un título, title uh, y el símbolo del texto, text uh, guión y el que toca es el 11 guión uh, 011 y cerramos uh, nuestro bloque justo antes de uh, la de horas de parámetros de horas que es aquí en este en esta línea de código 99 ponemos selection screen end of block y el nombre del bloque hemos abierto block 5, le ponemos un valor, le damos un valor al símbolo de texto dando doble clic sobre el símbolo de texto, le indicamos que si sí lo deseamos crear y le ponemos uh, el título beneficios y en este momento podemos activar uh, tanto los símbolos de texto con uh, el código fuente de nuestro programa seleccionando todo, activamos, y volvemos y ejecutamos nuestro programa donde podemos ver ya el bloque que hemos asignado junto con, con el espacio que hemos dibujado en la pantalla con Selection Screen Skip. Y lo último que nos queda es agrupar en un nuevo bloque los elementos del rango que tenemos en nuestra pantalla, que son los permisos que el empleado va a tener eh, cuando lo van a dar de alta. Volvemos al código fuente utilizando la flecha de atrás o la tecla F3 y uh, aquí antes de en este momento en selection select option que es uh, los rangos que tenemos en nuestra pantalla de selecciones donde abrimos el último bloque selection screen begin uh, of block y le damos el nombre block 6 With frame y el título title text, el símbolo de texto 012. Un punto. Y cerramos aquí nuestro bloque. Selection screen. End of block, el nombre del bloque hemos abierto. Block 6. Ya podemos separar con espacio para que resulte más fácil de leer. O sea Pretty Printer uh, con doble clic sobre el 0.12, el símbolo de texto 0.12. Le ponemos uh, uh, la cadena de carácter de permisos en mayúsculas, la primera letra. Eh, activamos podemos en este momento activar todo nuestro programa toda nuestra pantalla de selección volvemos al código fuente y activamos eh, ejecutamos el programa y podemos ver como ya el último el último marco el último bloque que hemos pintado el de permisos ya nuestra pantalla tiene otro formato layout eh, donde se indica claramente todos los elementos que tiene y el usuario que trabaja con nuestro programa le resulta mucho más fácil eh, de ejecutar nuestras aplicaciones. En este momento tenemos finalizada nuestra pantalla de selección y podemos ver que aquí en, eh, en el tipo de contrato hemos bajado hasta tres niveles. El tipo de contrato es el hijo del datos relativos a la solicitud que es el hijo de la solicitud de alta del bloque solicitud de alta, tenemos tres niveles y uh, terminamos aquí uh, este video y este capítulo donde hemos aprendido cómo utilizar los parámetros en una pantalla de selección, hemos visto cómo utilizar las casillas de verificación y los radio buttons. Eh, junto con las casillas de verificación hemos visto cómo utilizar los elementos de texto que nos permitían poner títulos en los bloques en los comentarios los textos de los símbolos de texto que son traducidos eh, se pueden traducir también tenemos eh, la variante sobre nuestra pantalla de selección para ejecutar eh, todos los datos por ejemplo los empleados que Trabajan 40 horas semanales que cobraban un sueldo de 35 mil euros. Hemos visto cómo poner comentarios en, nuestro, en nuestros elementos en cuando queremos eh, formatear y posicionar una, una línea. También eh, hemos visto los eventos eh, que los programas ejecutables tienen: unos eventos que saltan. Y eh, el evento, por ejemplo, Initialization era el que. Donde hemos asignado los valores por defecto a la fecha de hoy. Y uh, el evento a selection screen que nos permitía validar los valores de los campos que introducen los usuarios por cada elemento que tenemos en la pantalla. También hemos puesto campos obligatorios que el sistema lo señala con este check. Y uh, por último hemos visto cómo a separar los elementos que tenemos uh, en la pantalla con la ayuda de los bloques. <laughs>